Actualidad y tenemos que hablar de malas noticias, de hechos de inseguridad en nuestras ciudades. ¿Así, Martín? Sí, Romy, lamentablemente la página policial tiene un costado trágico para este lunes, teniendo en cuenta que una persona, un vecino de la ciudad de Rosario, que intentaba guardar su camioneta en el garage, fue interceptado por un delincuente armado que intentó robarle la camioneta, no contando, no advirtiendo que la víctima se encontraba también armada, que tenía todos los papeles en regla y la licencia para portar armas. Lo último, de dos balazos, murió en el acto este adolescente que tenía varios antecedentes de estas características. Varela y Huerta Grande, pleno corazón de zona norte, a una cuadra de la Viga y a un par de cuadras de la Villa La Cerámica. Aquí, en este lugar, Juan Manuel Verón intentaba guardar su camioneta anoche cuando un joven delincuente de 18 años intentó robarle. Juan Manuel sustrajo de arriba de su pickup una pistola calibre 11.25 con la cual ultimó de dos balazos a este joven delincuente de 18 años. Y aparentemente vino un muchacho a guardar un vehículo anoche y lo quisieron asaltar y justo tenía un arma y le pegó un tiro. Algo de eso es lo que me han comentado. ¿Usted conocía a este muchacho que guardaba el vehículo aquí? No, la verdad que no. Nunca lo vio. Creo que hace poco que viene, sí. ¿Es común que intenten asaltar a la gente en esta zona? Y no es muy común, pero sí, suele pasar, como en todos lados. ¿Usted es amigo de la persona que disparó, de Juan Manuel, de hecho? Sí, lo conozco de hace mucho tiempo. ¿Y es una persona que tiende a defenderse de este tipo de situaciones? La verdad no lo. Sí, creería que sí. O sea, él está acostumbrado al manejo de armas y eso, pero supongo de que sí. ¿Tenía permiso de portar armas? Sí, señor. Sí. Tiene permiso de portación de armas. ¿Y aquí en esta zona es común que sucedan este tipo de hechos, que intenten robarle a la gente? Como en todos lados. Sí, seguro. Por todos lados roban. Hay que estar mirando acá para todos los costados cuando uno sale de la casa. Y sí, es lo que pasa en toda la ciudad, creo. No creo que sea esta zona la única que pasa. Me parece que pasa en todos lados. Él está acostumbrado al manejo de arma y no creo que la use para cualquier cosa, digamos. Claro. ¿Lo sorprende lo que pasó? Realmente sí. ¿Lo sorprende lo que sucedió anoche? Y me sorprende, hoy vengo y me encuentro con todo el lío. Anoche se vio un lío bárbaro, no sé. ¿La policía actúa en esta zona? ¿Se ve presencia policial? Y no se ve mucho, digamos. Nada, la verdad que no. Mucho que digamos no se ve. Y este está muy, muy inseguro, muy, muy, muy inseguro. No se puede trabajar así. ¿Hay presencia policial en la zona? Pasa de dos por tres, pero no es continuo, no es continuo. Vos fijate mismo, ahí yo tengo la casa acá toda enrejada, todo ahí arriba enrejado, todo por todos lados y no se puede. Aquí a partir de que baja el sol ya no se puede Ya, trabajar. no, yo a las 6:30 ya cierro la puerta con llave y ya atiendo ahí por la ventanita esa que tengo ahí. Ya es imposible. Ya es imposible, sí. Ya no se puede estar más, ya no. ¿Qué sé yo? ¿Cómo que vamos a hacer, no? Así están las cosas entonces con esta situación, teniendo en cuenta que habitualmente sucede que se llegue a este tipo de terminaciones, sobre todo cuando hay cierto hastío por parte de los vecinos a la hora de encontrar respuestas seguras y concisas cuando son víctimas, se vuelven víctimas de la inseguridad. Suele ocurrir que tomen, pues, la justicia en sus manos y tengan este triste desenlace. Pero no es el único lugar donde se viven episodios de inseguridad. También en Callao, al 1400, preste atención porque a un maxiquiosco lo asaltaron tres veces en el lapso de una semana. Este último mes, tres veces me asaltaron acá. La primera, bueno, fue hace un mes atrás. Dos personas entran acá al negocio, reducen a todas las personas que estaban comprando y me asaltan a mí, bueno, y salen corriendo. El jueves de la semana que pasó, de la misma manera, entran dos personas, encañonan a todas las personas que están acá, que eran siete, me encañonan a mí de aquel lado, y bueno, nos vuelven a robar, y se escapan de la misma forma, salen corriendo por la cortada Monroe, y no los vimos nunca más. Y ayer, y bueno, anteayer, el jueves fue a las 7:30 de la tarde, y ayer a las 7.
También de la misma forma, entra, esta vez entra uno solo, se queda parado en la puerta, mucho más agresivo, reduce a todas las personas de, ya de mala manera. Había un vecino viendo enfrente y así todo, o sea, él no le importó, lo hizo meter adentro, gritándoles desde acá, metete adentro, encañona a toda la gente, mucho más agresivo, le saca plata, le pide celulares, los hizo arrodillar a todos. Lo que nosotros decimos que acá hace falta es presencia policial en la calle, para no sentir la sensación de que está liberada la zona. O sea, no queremos sentir esa sensación. Nosotros necesitamos que haya presencia policial en la calle, que se vea a los policías uniformados, que se vean patrulleros patrullando la calle. Si no, yo otra solución no veo. Y que se juntan todos, o agarran los autos, o se cuelan en las casas como habían agarrado en un tiempo, y ahora hay una barra de pibes que uno de los siete está fumando marihuana y se corren, se van corriendo de una puerta a la otra. Como hay varias casas vacías, hemos tenido que correr ocupas. ¿Tienen miedo ustedes, los vecinos de La Cortada? Estamos prevenidos. Estamos prevenidos porque hay una casa vacía, sabemos que otro vecino lo tuve que correr a los ocupas, yo le ando barriendo para que no se cuele. Muy, o sea, no hay horario, no hay, no hay seguridad. Últimamente ha decaído muchísimo el tema. Y estamos acá con todos los vecinos viendo la forma o cómo, viste, hacer, porque ocurre siempre lo mismo. Pasa el hecho y la policía viene cuando ya se consumó y lamentablemente si hay una víctima, hay un problema. Por ejemplo, el miércoles o el martes, miércoles pasado, le sacaron el bolso a una chica que venía en moto y la tiraron sobre la calzada, sobre la calle. Bueno, por suerte no le pasó nada, pero hechos de ese tipo todos los días. Los autos les rompen los vidrios, hay por ejemplo, la mayoría de mis clientas, por no decir a todas, por lo menos una vez le arrebataron el bolso, la cartera, ya la gente no sabe a qué hora salir, cómo moverse, hemos hecho reuniones, he hablado muchas veces con políticos, con la jefatura, con la seccional que corresponde acá, pero bueno, lamentablemente la respuesta llega o llega muy, muy fragmentada porque el móvil aparece una semana y después desaparece. Y esto es un denominador común, ¿no? El que solicitan todos y que se escucha de la boca de los propios vecinos. Mayor presencia policial, algo que se sigue buscando en la ciudad de Rosario y que lamentablemente no tiene demasiadas respuestas ni hechos concretos para tratar de llevar un poco de tranquilidad a los barrios, a los vecinos y a los comerciantes. Sigue, Romy. Gracias, Martín. Y ahí escuchamos el testimonio de...